Hola amigos, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy estaré hablando acerca de un proceso que genera mucha alegría pues en estas épocas de mitad de año aquí en Colombia y es el tema del pago de la prima. Sí, señores, la prima, la gordita, la flaquita. Bueno, esa prima que tanto nos gusta, pues ya se viene el primer semestre, bueno, ya estamos en el primer semestre de este año 2022. Y se aproxima pues ese pago de la prima. Bueno, pues ¿hasta cuándo tienen las empresas para poder liquidar la prima? Pues recordemos que la prima, todo trabajador dependiente con un contrato laboral por una empresa, tiene derecho a 30 días de salario, digamos que en bonificación salarial, digamos lo que conoce como vulgarmente la prima. Es decir, que esos 30 días se dividen en dos periodos. 15 días que se facturan o se liquidan en el primer semestre, que sería en el mes de junio, y los 15 días restantes pues se liquidan ya a finalizar el año. Ejemplo, es decir, que si una persona se gana un mínimo en Colombia está alrededor creo que 1 millón de pesos, entonces ese 1 millón de pesos se divide en dos y sería 500 mil pesos, es decir, que la persona va a recibir en esta quincena. Va a recibir los 15 días laborales más los 15 días de su quincena, de su prima, perdón. Entonces recibiría el promedio de 1 millón de pesos si se gana un mínimo, ¿no? Pero bueno, ¿hasta cuándo tienen plazo las empresas de cancelar pues este valor como tal? Pues las empresas tienen plazo hasta el 30 de junio para poder liquidar pues todo el periodo, digamos, de prima o esta bonificación. Si la persona de pronto no cumplió los 6 meses, entonces pues se liquidan la cantidad de días laborados y pues por ese valor se, digamos que se le da la bonificación salarial, lo que se compromete a primas. Bueno, pero ustedes se preguntarán, pero yo tengo un contrato por prestación de servicios, ¿será que yo recibo prima? Pues déjame decirte que no. La verdad no recibes prima porque se entiende que un contrato por prestación de servicios es un contrato civil más no laboral. Es decir, que tú estás, como palabra lo dice, estás prestando tus servicios en cumplimiento de una acción en específica. No hay un contrato netamente laboral. Entonces, por ende, la empresa o donde tú estás trabajando no están obligados a cancelarte el valor de la prima. Así es que, pues, si estabas esperando prima y si tiene un contrato por prestación de servicios, pues lo más probable es que no. Pero en su efecto, ejemplo, si tú empezaste a laborar el primero de junio, entonces pues te van a liquidar esos días de primas, pues dependiendo tu salario. No va a ser mucho, pero igual se te van a reconocer, porque es una obligación de las empresas con sus trabajadores dependientes, pues dar esta contribución económica. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido muchísimo. Los quiero invitar a que se suscriban, le den like en la campanita, visiten todos los videos, porque estaré alimentando muchísimo mi canal. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.